Y el alcance que nosotros nos proponemos con este proyecto, que tiene como título Herramientas digitales virtuales facilitadoras de la investigación científica, es brindarle a los y las estudiantes herramientas que le puedan permitir avanzar en su investigación. Estamos hablando también de la tesis de grado, y estas herramientas van a contribuir a que ellos se puedan mover un poquito más, ya sea en la búsqueda de la información, en el análisis de la información y en los resultados de la misma, para que puedan mejorar de esta manera su tesis y puedan titularse oportunamente. Bueno, las expectativas del proyecto son, la idea es crear ambientes colaborativos de trabajo con los estudiantes basado en la metodología Lego Serious Play. La idea es que también en investigaciones anteriores hemos podido comprobar de que este tipo de actividades estimula mucho a los estudiantes y favorece el trabajo colaborativo de los mismos, toda vez que no necesitan aprendizaje previo y los transforma en estudiantes muy entusiastas. Las expectativas son poder seleccionar a 5 autores, artistas, compositores, de los cuales los estudiantes del nivel 402 de la asignatura de lenguaje artístico van a realizar una investigación acerca de su biografía, su discografía, los principales hitos artísticos que han tenido estos 5 autores durante su vida. Y una vez recopilada la información, nosotros vamos a ir a los establecimientos de enseñanza media a realizar conversatorios junto con el artista para que exponga y pueda quizás intervenir en vivo con parte de su obra en los establecimientos educacionales. El rol de los estudiantes en este proyecto es que ellos van a ser los mediadores entre el artista y los establecimientos educacionales. Ellos van a manejar la información acerca de los compositores, de los artistas, y por lo tanto, desde la parte introductoria, desde la parte de estado del arte, ellos van a ser los expositores para dar paso a lo que es la ronda de preguntas con el artista en vivo y quizás la interpretación de alguna de sus obras o audición de sus obras en vivo, para que los chicos de enseñanza media y nuestros estudiantes pues también los conozcan.